Dios, ¿verdad? Y serví a mi comunidad. Le digo, tuve que enfrentar el problema porque, le digo, dos hermanas que me conocieron a mis 10 años de edad estuvieron estudiando en México y cuando se me iba a consagrar le hablaron a ellas para que se consagraran conmigo en... Sí, si quiere vamos a tener un poco la charla para que usted respire profundo y pueda estar tranquila. Ya lo habló mi compañero. Gracias. Ya nada más esperar a que venga, que al cabo es aquí cerca. Son algunas cuadras. Entonces acaba de hallar su camino. Pues sinceramente no me gusta pedir a las personas. Pero permítame porque me siento. Me siento mal, ok. Siento. Bueno, vamos a cortar la entrevista. Sí, claro que sí. Ese lo paso yo.